Llegar a Cartagena de Indias y quedar seleccionado dentro de las mejores producciones de televisión dentro de la respectiva categoría es un logro que muy pocos alcanzan y que deja ver que el esfuerzo de un personal vinculado con el canal comunitario está haciendo bien las cosas y obediente a la filosofía social y cultural de los sistemas de televisión comunitaria. Cartagena de Indias, sede del Festival Internacional de Cine y de la ceremonia principal de los premios India Catalina, contó por segundo año consecutivo con la presencia de un equipo que ve en la denuncia y en la puesta en escena de situaciones reales de la provincia una forma excepcional de hacer televisión, con bajos recursos económicos, pero empoderados por el cariño de la comunidad y la pertenencia de asociados y directivas de Azucap San Jorge. Con esta introducción de nuestra compañera Yasmín Ibáñez, queremos darles la bienvenida a este espacio en profundidad, hoy una emisión especial a través del canal comunitario TV San Jorge, como quiera que en días pasados estuvimos en la capital del departamento de Bolívar, la ciudad de Cartagena, esta hermosa ciudad que tiene el Caribe colombiano, en el marco de la entrega de los premios India Catalina, igualmente en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Allí estuvo invitado de honor a su casa San Jorge como integrante dentro de la lista de nominados a recibir eventualmente un premio India Catalina 2012-2013. Estuvimos en una serie de conferencias, de conversatorios, de encuentros y de diálogos con altas dignidades de la televisión pública y de la televisión privada de nuestro país, asimismo de la Autoridad Nacional de Televisión. Veamos entonces más pormenores de esta presencia que hizo Azucar San Jorge en la ciudad de Cartagena. La Autoridad Nacional de Televisión, como principal interlocutor con los usuarios del servicio de televisión y la opinión pública en relación con la difusión, protección y defensa de los intereses de los televidentes, estuvo presente en el espacio académico del Festival Internacional de Cine de Cartagena, con la promoción de debates en torno a la actualidad de la televisión en Colombia y el papel que juegan las audiencias críticas ante la misma. Expertos y conocedores del audiovisual, con amplia trayectoria en la industria, fueron los panelistas de cuatro conversatorios que la ANTV tuvo a bien organizar en las instalaciones del Aula Máxima de Derecho de la Universidad de Cartagena. Las conferencias fueron de gran interés para especialistas en televisión, estudiantes, docentes de comunicación social y periodismo, asistentes a la FICSI y el público en general. El doctor Humberto Sierra Porto tuvo la oportunidad de acompañarnos en estos conversatorios sobre libertad de expresión en Colombia. El doctor Humberto Sierra hizo parte en dos ocasiones de la Corte Constitucional y fue invitado por la Autoridad Nacional de Televisión, asimismo el experto en televisión, el doctor Germán Yances. Él como especialista también deliberó sobre los derechos que tenemos los colombianos para recibir información de manera oportuna, eficaz y de manera libre. Estas conversaciones aquí también a través de esta emisión especial en profundidad. Esa es parte de las discusiones que hemos tenido hoy aquí en este conversatorio. La pregunta es, digamos, es mostrar la paradoja que en una sociedad, en un mundo en el cual cada vez hay más libertad para hacer programas de televisión, programas de internet, para que cada los ciudadanos puedan ver el contenido que quieran, simultáneamente en Colombia se contrasta que en algunas ocasiones con monopolios mediáticos que también orientan la televisión en nuestro país. Entonces, estamos en un momento de transformación, un momento en medio del cual hay pluralidad de alternativas para poder comunicarse y conocer por parte de los televidentes y también de los medios, pero simultáneamente por nuestras realidades sociales también todavía sigue siendo muy fuerte el impacto de la televisión pública y abierta, que en muchas ocasiones es objeto de expresión de contenidos de los grupos económicos o de los sectores que monopolizan o que gobiernan la
televisión en nuestro país. En el caso de la televisión, doctor Humberto, uno pensaría que es un servicio público, sin embargo, está en manos de unos pocos. ¿Esto de alguna manera contradice pues el espíritu de la libertad de expresión? No, digamos, lo que contradice es la ausencia de alternativas. El hecho es que existan distintas alternativas por parte de los televidentes. El hecho es que todo el mundo tenga la posibilidad de ver la programación que bien quiere o la que bien tiene. Claro está, la lógica de los canales privados es válida, es útil en la medida en que también se ha complementado con una gran apertura, que existan distintas alternativas y no solamente una visión. La idea es que Colombia tiene que ir avanzando más en las alternativas en materia de televisión abierta. Ahora bien, con el paso del tiempo, y eso es, el tiempo es muy rápido, la alternativa de la televisión abierta cada vez va siendo menos importante, cada vez va siendo más la utilización de los canales de la televisión digital o del internet o de otros mecanismos para que los ciudadanos se informen y formen su opinión. Usted ha señalado que vamos camino a la autorregulación. No, estoy señalando que en América Latina existe, digamos, una gran discusión sobre ese punto. En materia de libertad de expresión, ¿cuándo y cómo se le pueden colocar controles a la libertad de expresión? Hay modelos que dicen no puede haber controles por parte del Estado. Solamente pueden ser los mismos periodistas quienes hagan controles. Se establezcan límites. O la misma televisión, qué pueden programar, qué no pueden programar, si la televisión tiene contenidos inapropiados o no. Y hay otro modelo que dice que la autorregulación, solamente eso lo pueden decidir quienes hacen la televisión. Entonces estamos en esa alternativa. En Colombia existe un modelo en el cual el Estado puede establecer límites, las empresas y los periodistas pueden establecerse límites, es un modelo mixto. Controles estatales y también autocontroles. Doctor Sierra, la televisión de provincia, la televisión comunitaria, los canales locales de televisión, ¿podríamos manifestar que son distintos en Colombia? ¿Tienen otro concepto de televisión, de ejercicio periodístico, o se equipara mucho a lo que se hace en Bogotá? No, la televisión comunitaria es una apuesta del mayor interés para establecer un modelo alternativo de Estado y de sociedad. La televisión comunitaria supone un empoderamiento de lo territorial, de la provincia, de los municipios, de las zonas alejadas de Bogotá. Tradicionalmente en Colombia, por su carácter centralista, ha establecido modelos de televisión y modelos de comunicación orientados desde la capital. Esta es una alternativa muy diferente y que en la medida en que se fortalezca, en la medida en que se ayude, hará que se tenga una visión diferente de Estado. Es una política de la mayor trascendencia en la televisión, la manera como se hace la televisión. Sobre este particular, de pronto usted no tenga con precisión la respuesta, pero por ejemplo Televisión Comunitaria de Ocaña tiene ya cerca de 15.000 asociados. Sin embargo, hay un acuerdo con los Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, que establece ya a partir de la fecha de firmarse el tratado que no podemos tener más de 6.000 asociados. Desde el punto de vista de del derecho, doctor Sierra, ¿no hay derechos adquiridos en el caso, por ejemplo, de nosotros, que teníamos una legislación anterior y que con el TLC se establece otra? No tengo conocimiento de esa norma, pero digamos que es muy dudoso que desde un TLC se establezca qué número de personas puede tener, afiliados puede tener una televisión comunitaria. No, habría que mirarlo, no tengo conocimiento. Doctor Sierra, muchas gracias a nombre de Ocaña y del canal comunitario. Bueno, muchas gracias a ustedes. Esos derechos, más allá que estén consagrados en la ley y en la Constitución, es una construcción permanente, en la medida en que le toca, en que hay muchos intereses en que no se ejerzan, y hay intereses en que sí se ejerzan. Entonces, digamos, hay una pugna permanente por construir y por hacer respetar estos derechos, por ganar espacio. Pero, digamos, la televisión, desafortunadamente, el negocio prima sobre el servicio, y entonces las lógicas comerciales implican ciertos modelos de programación, ciertas estéticas, y entonces la televisión, que está pensada como negocio, comienza a excluir personas, temáticas, formas de ser, formas de vivir, y comienza a reducirse y termina siendo muy excluyente, ¿no? Pero sí, yo creo que las libertades es una construcción permanente y es un activo que hay que defender todos los días, en todos los medios de comunicación.
Uno pensaría, doctor Germán, que al tener un negocio, o sea, tener la concepción de un negocio, el modelo ser un negocio en términos de televisión, la calidad del producto es la que podría perder, y el consumidor o el ciudadano el que podría estar perdiendo. No, claro, o sea, no podemos ser ingenuos pensar que no haya un negocio, porque el negocio es el que permite que el medio o los medios tengan supervivencia económica y financiera. O sea, tiene que haber un negocio, pero el negocio no puede ser el objetivo. El objetivo es el servicio y el negocio es lo que apalanca el servicio. ¿Ve? Pero digamos, no nos podemos equivocar, la finalidad no es el negocio, en principio. ¿Ah? Entonces yo creo que soy muy cuidadoso porque digamos, puede que los límites sean un poco débiles, pero hay que tener claro eso. O si no, si aceptamos que todo es el negocio, digamos, el tipo de televisión que estamos prestando es otra cosa. ¿Eh? Ahora, este tipo de gobiernos, este gobierno en particular, la ANT, ¿Qué privilegia? ¿El servicio público de televisión como tal y no el negocio, o hay intereses sobre fortalecer lo privado? Sí, digamos, en ese tipo de organismos colegiados, pero digamos más en la CNTV que ahora en la ANTV, porque la ANTV ahora el proceso de selección de los miembros pues fue más profesional y con un perfil académico profesional, en cambio en la CNTV pues era más político, y entonces pues digamos los intereses eran más complejos y más distintos. Entonces encontraba uno miembros de junta que estaban privilegiando, tenían sus vínculos con las empresas de televisión, y había comisionados que tenían que representaban el interés público. Hay un poco de todo. Yo siento que la tendencia con la ANTV, lo que pasa es que ya no tiene la autoridad o el peso que tenía la CNTV, porque ella es un organismo más de gobierno que la anterior, pero yo siento que este organismo sí estaría en capacidad de buscar más una televisión de servicio que una televisión de negocio. Sí, el futuro de la televisión comunitaria, ¿usted cómo la ve con todas las limitaciones del TLC? Hombre, a mí me parece, a mí me duele mucho la televisión comunitaria, porque yo veo que el país no cabe en la televisión comercial, en los grandes canales. Solo muestran el país que les interesa a ellos y no el país que somos, un país grande, diverso, plural, de regiones. Digamos, toda esa diversidad cultural del país no aparece generalmente en los canales privados. Entonces, digamos, eso justifica en mayor medida la existencia de la televisión comunitaria, y porque además le da voz al ciudadano de manera muy directa. Pero tiene muchos enemigos, porque la televisión comunitaria tiene muchos enemigos, están pues, los operadores de cable, los mismos canales, y bueno, y también muchas veces la televisión comunitaria termina en manos de intereses políticos, regionales o locales. Es un tema que es muy complejo, pero yo sí creo que la autoridad de televisión tiene la obligación de regular la televisión comunitaria de manera que la haga viable y sostenible, ya sea o con subsidios o ya sea con pauta publicitaria, de alguna manera, pero tiene que existir y tiene que ser un servicio de comunicación muy fuerte de la televisión comunitaria. Usted cuando estuvo allí en la comisión, usted fue un defensor muy decidido a que la televisión comunitaria creciera en Colombia, el número asociado y demás, el número de canales codificados y demás. Hoy el TLC impone unas condiciones, hay como una especie de contradicción de pronto entre el pensamiento social de prosperidad de este gobierno y que los intereses económicos del TLC terminen imponiéndose. Sí, la verdad es que se negoció el TLC y digamos se restringió gran parte del futuro de la televisión comunitaria, pero sin embargo si hay voluntad política del gobierno, de la autoridad, de facilitarles la gestión y garantizar el éxito y que el servicio comunitario sea saludable, yo creo que hay un margen donde lo puede hacer. Actualmente la Autoridad Nacional de Televisión le da orden a nuevas estructuras de la televisión en Colombia, caso puntual en lo que tiene que ver con la reglamentación de la televisión comunitaria. Allí, en la realización de estos conversatorios, actuó como moderador Alfredo Sabac, representante en la Autoridad Nacional de Televisión a nombre de las universidades del país. Moderó el conversatorio Libertad de Expresión y Derechos de los Televidentes, temas espinosos en cualquier auditorio donde se discuta, como lo ventilaron Humberto Sierra Porto, exmiembro de la Corte Constitucional, y el especialista en televisión Germán Yances.
Lo cierto es que hay un marco de incertidumbre sobre lo que va a ocurrir con el tercer canal de televisión, sobre lo que está ocurriendo actualmente en el borrador de la reglamentación, de la nueva reglamentación de la televisión comunitaria en Colombia, sobre libertad de expresión, sobre derechos de los televidentes, sobre televisión pública. Hablamos con el doctor Alfredo Sabaj. Él representa a las universidades al interior de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Televisión y está encaminado a precisar un informe oficial, formal, de lo que va a ser el futuro de televisión y puntualmente en lo que tiene que ver con el futuro de Azucar San Jorge sobre televisión comunitaria. Alfredo Sabaj, aquí en Profundidad. Bueno, la conclusión inicial de esta primera mañana de conversatorios, y aprovechando para darle un saludo muy especial a todos los televidentes que nos acompañan ahora mismo en Ocaña, es que no podemos concluir este debate alrededor de cuál es la televisión que como televidentes queremos ver y cuál es la televisión que como país necesitamos consolidar como industria. Es decir, tenemos que buscar que precisamente al televidente se le entienda más que como consumidor, que es como ciudadano, es decir, respetar los derechos del televidente como ciudadano, y que este respeto a los derechos del televidente como ciudadano no se entienda que tienen que reñir con el desarrollo propio de la industria televisiva. Es decir, en la medida en que podamos tener mucha más oferta, en que podamos tener muchas más opciones, muchas más posibilidades para que el televidente escoja cuál es la televisión que quiere ver, pero que al mismo tiempo esa televisión le ofrezca contenidos pertinentes, atractivos, interesantes, de calidad, vamos a construir una mejor televisión que en última va a desembocar en un mejor país. Y yo particularmente creemos desde la Autoridad Nacional de Televisión que el poder adelantar este tipo de discusiones en el marco del Festival de Cine de Cartagena, con la participación tan nutrida de estudiantes y de profesores y de investigadores, pues va precisamente buscando generar en la agenda pública una reflexión permanente sobre cuál es el papel de la televisión y cuál es sobre todo el papel de los televidentes en la generación de esa televisión que queremos construir. Exactamente, sobre eso, ¿usted cree, considera que hay buena televisión en Colombia, que se produce buena televisión? La televisión en Colombia es una televisión respetada a nivel América Latina e incluso afuera. Es decir, nosotros podemos ver, y están los ejemplos, que la industria televisiva nacional se ha convertido en una industria que está exportando contenidos. Y es claro también que el televidente colombiano prefiere, escoge ver la televisión colombiana. Tenemos que hacernos todos una reflexión profunda, un autoanálisis sobre hasta dónde esa televisión, que evidentemente a nivel, digamos, técnico y de presentación estética, es una televisión reconocida por su calidad, está en realidad ofreciendo los contenidos que como país necesitamos para construirnos mejor como sociedad. Esa es una reflexión que nos tenemos que hacer todos. Hasta dónde poder armonizar las dos cosas. Bueno, exactamente. Uno habla con un padre de familia y dice que hay una televisión de calidad y otro puede pensar que una televisión de sexo, de violencia, narcotizada y demás. ¿Desde la NTV se regula esto o han quedado cortos? Mire, evidentemente el ente regulador tiene una obligación. Ahora mismo el marco regulatorio existente está basado en la revisión de franjas y contenidos. Es nuestro deber velar por atender las inquietudes de los televidentes e incluso lo que desde la misma autoridad se detecte alrededor, si eventualmente algún operador está emitiendo un contenido que no es apropiado en la franja en la que se está emitiendo. Pero también es necesario llamar la atención sobre la necesidad de que el televidente haga valer su derecho a escoger. Es decir, en la medida en que el televidente se sienta frente al televisor con el control remoto en una actitud más crítica que simplemente sentarse a recibir lo que le está llegando, sino que se siente a escoger con buen criterio de que hoy quiero ver esto o si estoy viendo esto, lo quito. Resulta que esa acción de presionar el control remoto, así la haga un solo televidente sentado en su casa, esa acción, téngalo por seguro, va a generar una reacción de la industria. Es decir, ningún operador de televisión va a producir un contenido que no se vea. Ninguno. La intención de la televisión es
dentro de todo lo que tienen que hacer, obviamente la televisión no puede existir sin televidentes. Entonces, si los televidentes escogemos bien, si los televidentes marcamos una tendencia en la escogencia, vamos a obligar a la industria a que produzca contenidos que nosotros como televidentes consideramos pertinentes. Pero a veces nos quejamos mucho, nos estamos quejando todo el tiempo de que X programa contenidos que no de sexo, X programa contenidos de violencia, X programa contenidos que no aportan al país, pero lo seguimos viendo. Es decir, si como televidentes manejamos un discurso público, pero cuando estamos en lo privado, sentados en la casa, seguimos viéndolo, no estamos de todas maneras como televidentes contribuyendo en la medida que pudiéramos hacerlo a generar esas olas de opinión y de tendencia para que la industria las entienda y las comprenda. Obviamente esto no quiere decir que el ente regulador no deba asumir la responsabilidad que le compete, y en este caso la estamos asumiendo. Finalmente, doctor Zabac, los televidentes de Ocaña pues están igualmente expectantes de la nueva reglamentación de televisión comunitaria en Colombia. Se anunció que a finales del año pasado, este año todavía no se ha dado esa reglamentación. Para los delegados, para los asociados, para los televidentes, ¿noticias buenas o noticias malas? La intención de la Autoridad Nacional de Televisión siempre ha sido, y de hecho lo comentábamos, revisar con sumo cuidado todos los temas relacionados con la televisión comunitaria, que ha sido un proceso que nos ha llevado a recorrer el país y que nos ha llevado a atender muchísimas inquietudes, pero que se cuentan por centenares, y de hecho precisamente el atender esas inquietudes ha derivado en que estamos haciendo un análisis crítico, minucioso y riguroso de todo el proyecto de reglamentación para buscar entonces ofrecer la que dentro de la normatividad vigente nos permite nuestra competencia como ente regulador. Vamos a promover mucho la generación propia de contenidos. Hay una revisión muy particular del tema de tarifas de compensación, buscando precisamente motivar la producción propia. La intención igualmente es proteger el derecho de las asociaciones a definir y decidir a quienes quieren en sus juntas directivas. Yo creo que la reglamentación, en últimas, es una reglamentación que equilibra las limitaciones propias que los marcos legales están determinando, sobre todo en particular lo que tiene que ver con las medidas disconformes del Tratado de Libre Comercio, pero que igualmente vamos a buscar fortalecer y apoyar la producción propia. Por supuesto, ninguna reglamentación es perfecta, ni ninguna reglamentación le va a terminar gustando a todo el mundo, pero como ente regulador pues nos toca pues cumplir nuestro papel y a fe cierta que lo estamos haciendo de la mejor manera posible. Así que las noticias yo creo que en general son buenas. Nosotros somos el 1%, o sea, usted decía aquí en su disertación que a su casa en Jorge hace parte de ese 1% que ya pasó de los 100.000 asociados. Nosotros ya tenemos cerca de 15.000. ¿No podríamos pensar en un tratamiento especial? ¿Se tiene que legislar para todos por igual? No obstante que nosotros seamos ese 1%. Mire, como lo hemos comentado pues en otras ocasiones, el tema del límite de asociados es un tema que hace parte de una ley, es la ley que reguló el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que en una de sus medidas disconformes definió la televisión comunitaria con un límite de 6.000 asociados. Eso sobrepasa las posibilidades regulatorias de la Autoridad Nacional de Televisión, es decir, el ente regulador no puede cambiar leyes. El ente regulador hace marcos regulatorios sobre leyes existentes, y en este caso, a su CAP, que hace parte de ese 1%, está entonces encima de ese límite, y el borrador del proyecto de regulatorio como fue presentado, y que ahora mismo, pues como comentamos, estamos terminando de afinarlo, planteará algún tipo de transición para que la comunidad organizada, en el uso propio de su libertad de tomar sus propias decisiones, determine cuál es el camino a seguir. Tocaría ya, pero es como le digo, eso escapa a las posibilidades de la Autoridad Nacional de Televisión, mirar si desde el punto de vista legislativo, es decir, si desde las acciones que se puedan desarrollar desde el legislativo, puede hacerse algo al respecto. En estos momentos, las leyes como están nos obligan a tomar el camino que hemos conversado. ¿Cuándo nos vemos en Ocaña, Tierra Hidalga, José Eusebio Caro, Adolfo Milanés, tantos cebollitas, las Ibáñez, exactamente, la comida, los paisajes? Bueno, yo la verdad es que he tenido agendado dos veces la ida a Ocaña,
y dos veces por cuestiones igualmente de los compromisos de última hora que tenemos que atender a la Autoridad Nacional de Televisión, me ha tocado pues con el dolor de mi alma moverlo. Espero de verdad que podamos estar allá muy pronto. La jornada de encuentro y capacitación prosiguió con la tertulia Televisión Pública y Televisión Regional, en la que participaron como conferencistas Ana Cristina Navarro Posada, directora de comunicaciones de EPM, Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, y Holman Morris, gerente de Canal Capital. La realidad es triste. Tras la privatización de la televisión, la pública quedó expresada mínimamente y con graves problemas al interior de los canales regionales. El gerente del Canal Capital, polémico periodista, versado en diferentes temas, el doctor Holman Morris, es comunicador social de la Universidad Javeriana de Colombia, nos acompañó allí en la ciudad de Cartagena en un conversatorio sobre televisión pública y televisión regional. El Canal Capital en este momento es el tercer canal público de mayor sintonía a nivel nacional. Lo recibimos aquí en la señal número 61 de ASUCAP San Jorge. Igualmente Ana Cristina Navarro es experta en televisión, actualmente está vinculada con las empresas públicas de Medellín, tiene una amplia experiencia en televisión internacional. Dialogamos con ellos sobre televisión pública y televisión regional en profundidad. No, un saludo grande y qué grata sorpresa saber que Canal Capital se ve gracias a la televisión pública de Ocaña, a TV San Jorge. Sí, evidentemente hacemos el esfuerzo para que lo público y lo comunitario sea un binomio que todos los días se fortalezca. Sin embargo, las políticas económicas terminan como que imponiéndose y debilitando a lo público. Pues sí, hay una lucha desigual. Yo lo cifro, si la televisión pública tiene que competir en contenido, pues es decir, lo que tiene la televisión pública en contenidos para producir durante un año no se equipara a lo que la televisión privada gasta. Mientras la televisión privada gasta en un mes en contenidos, en producción de contenidos, lo que la televisión pública en un año repartido en todos los canales públicos. Holma, ahora este modelo económico que tiene Colombia, esta política neoliberal o privatizadora, pues no favorece a lo público. ¿Hay alguna lucha de parte nuestra, de lo público y de lo comunitario, para afrontar esas circunstancias? Pues yo creo que la lucha está en la producción de contenidos, pero también está en valorar, como lo está haciendo Bogotá, en valorar lo público y hacer que lo público se respete. Nosotros vemos con preocupación cómo el ministro de Comunicaciones dedica buena parte de su tiempo a hablar de las TICs, que son importantes lógicamente, pero que digamos en su énfasis deja descuidado también el valor y la importancia de la televisión pública. La ANTV, que se está estrenando de alguna manera después de la eliminación de la comisión, ¿ha actuado coherentemente con lo público hasta el momento? Bueno, hasta el momento vemos un esfuerzo de la ANTV en repartir unos recursos importantes. Yo creo que no se puede desconocer el valor que de la Autoridad Nacional de Televisión con respecto a Canal Capital ha venido apoyando nuestros proyectos. Usted que ha recorrido el país a través de Contravía y de sus escenarios periodísticos, hacer televisión y hacer periodismo de provincia es supremamente complicado, difícil. TV San Jorge lo viene haciendo y viene batallando de alguna manera frente al rigor pues de la legislación colombiana. ¿Esto nos impulsa a que a seguir adelante o hay que doblegar frente a esa política de Estado que en muchas ocasiones pues intentan favorecer pero igualmente afectar? No, yo creo que la televisión, en este caso Ocaña, TV San Jorge, que pueda ser expresión de una región como es esa región del Catatumbo, tiene que permanecer, es vigente y hay que ser ingeniosos en buscar fórmulas para seguir adelante. Yo creo que hoy aquí Jaime Abello ha dado unas muestras de ingenio, digamos, para sortear eso que le pone límites a la televisión comunitaria.
su invitación para que sigamos viendo Canal Capital. Bueno, Canal Capital está tratando de construir una propuesta alternativa. Nosotros creemos que somos una opción de televisión y creemos que Canal Capital es el tercer canal de este país. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Yo creo que esta es una conversación que tenemos que mantener porque la televisión pública, local, comunitaria, regional y nacional sigue siendo la televisión más cercana al televidente, sigue siendo la que habla de sus problemas reales y la que hace visible las comunidades. Entonces yo creo que ahí tenemos una gran fortaleza incluso para afrontar las nuevas tecnologías que se vienen, y yo creo que hay que estar muy atentos a eso, a estar en la jugada de la tecnología, porque tarde o temprano van a ser los televidentes los que programen la televisión. Hay experiencias muy importantes desde lo público, construyendo país, siendo incluyentes, democratizando la televisión, los medios de comunicación, más cercanos a la ciudadanía, como usted lo señala, no calificando consumidores, sino calificando ciudadanos. Pero experiencias tan positivas, por ejemplo, como San Jorge, Televisión Comunitaria de Ocaña, la legislación no le es favorable. ¿Qué hacer entonces? Sí, lo malo es que cuando se ha negociado un tratado de libre comercio, no debe ser fácil desmontar esas cláusulas. Probablemente habría que tener una creatividad suficiente para permitir a través de la tecnología el acceso de otra manera, que no sea por la televisión o por la parabólica, sino que sea a través de otros mecanismos tecnológicos. Pero no es fácil, y la Comisión Nacional de Televisión en su momento estuvo en esa negociación y tiene una responsabilidad en esa negociación. Estéticas comunes en pantallas distintas fue la segunda parte de las jornadas de encuentro, todas dialogantes sobre el mundo de la televisión en Colombia. Los conferencistas Lisandro Duque Naranjo, director de pregrado de cine de la Universidad Central, y Carlos Duplet San Juan, director de cine y televisión. Director de cine de lujo, también es columnista del diario El Espectador, estamos hablando de Lisandro Duque. Sostuvo una conversación con nosotros allí en la ciudad de Cartagena sobre diferentes aspectos de la televisión en nuestro país, de lo feo y lo bonito en este momento en cuanto al ejercicio del periodismo en Colombia y en cuanto al campo televisivo. Esta conversación entonces con Lisandro Duque, director de cine, aquí en Profundidad. Hombre, yo, para no manejar una enumeración de conductas que me parecerían las apropiadas, porque me coges un poco fuera de base con la pregunta, diría lo siguiente, cuento una pequeña anécdota. A Albert Camus, el premio Nobel de literatura argelino francés, le preguntaron una vez, ¿y usted cómo pretende ayudar a que el mundo mejore, a que haya paz, a que las causas más nobles salgan adelante? ¿Usted qué ha hecho por eso? Y él dijo, hombre, simplemente tratar de no empeorarlo, el mundo. Una respuesta un poco genérica, pero es lo que de momento se me ocurre, porque hay muchas formas de responsabilizarse por el bienestar de la gente, por el afecto a las mejores manifestaciones de la sociedad y de la cultura. De acuerdo a lo que uno ve por televisión, lee por los periódicos y escucha por la radio, ¿hay mucha ficción en torno al conflicto armado que vive Colombia o es la cruda realidad? No, hay terribles ficciones, hay una cantidad de equívocos, versiones muy sesgadas, incluso de ambos bandos. Por ejemplo, ya mismo te doy una
respuesta de la que estoy absolutamente convencido, de cuya justeza estoy convencida, y es la siguiente. El presupuesto para la guerra, para el conflicto armado en Colombia, es de 26 billones de pesos al año. Eso es mucho dinero. Y se está aplicando en su gran mayoría, en su mayor porcentaje, para costear la guerra con las FARC. Y el propio ministro de la Defensa y las estadísticas de la policía lo han dicho, lo cito entre comillas, que las FARC solamente significan el 5% de homicidios, de causal de homicidios dentro de las víctimas del conflicto armado. Y ahí no están involucrados, digamos, la delincuencia común, ahí no está involucrado el narcotráfico, no está involucrado las BACRIN, ¿me entiendes? Entonces uno dice, y por un 5% de causalidad de homicidio de un grupo armado, se están gastando el 90% y pico del presupuesto nacional, del presupuesto de la guerra en Colombia. Ah, hay una incoherencia, que hay unas cifras que no cuadran, no dan la talla, son incoherentes y que demuestran que la guerra en Colombia es forzoso, que todos los sectores la asumamos de una perspectiva más consultada, más analítica, menos irresponsable y con menos clichés y estereotipos. ¿Eso quiere decir que hay intereses desde los medios, desde el gran poder económico y político, de no apostar a la paz? Estoy absolutamente seguro, y que eso debe ser producto, además, con esto no estoy diciendo más que una obviedad, por supuesto, y que eso está demostrando que la guerra es un negocio del carajo, y que obviamente si beneficia a una cantidad de gente es porque esa gente que se beneficia de ese negocio no le interesa que el mismo se lo cierren, y es algo que ocurriría si hubiera paz. Entonces hay una disociación, una falta de unidad por parte del establecimiento, cuando uno ve que el presidente Santos muestra voluntad y envía una comisión de conversadores de paz a La Habana. Y mientras tanto, su ministro de la Defensa utiliza un léxico exaltado sistemáticamente para mantener en vigencia, para mantener en un permanente estado de crispación a la opinión con la manera como se refiere, por ejemplo, a un contendiente con el que en cambio conversa en La Habana. Pues son bandidos, miserables, narcoterroristas. Pareciera vivir siempre buscando en un diccionario de sinónimos cuál es el peor de los adjetivos para referirse a ellos. Y eso hay una incoherencia, pues entonces que no conversen si son tan malos, si son tan villanos, ¿me entiendes? Momentos previos a la entrega de los premios India Catalina, el libretista de mayor reconocimiento a nivel internacional en estos momentos, disertó junto con Juana Uribe, abordando temas relacionados sobre telenovela y series y las líneas de frontera que estas dos categorías atraviesan en el campo televisivo. De Fernando Gaitán, todos recuerdan la producción más exitosa de todos los tiempos. Yo soy Betty La Fea. Esposo, más que adulto, no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y de Juana Uribe, libretista de la última gran producción de Colombia, Escobar, el patrón del mal. Por su sombra, hemos oído que fue el más temido y peligroso narcotraficante, arquetipo de maldad y corrupción. Escobar, el patrón del mal. Al final de estas jornadas de capacitación, de conversatorios, dialogamos con Fernando Gaitán, muy conocido dentro de los círculos sociales, dentro de la farándula nacional, igualmente a nivel internacional, pues Fernando Gaitán fue el autor de la novela más exitosa de Colombia en toda su historia, Yo soy Betty La Fea. Esta telenovela traspasó las fronteras, incluso
hoy está en otros formatos a nivel mundial. Fernando Gaitán dictó hizo parte de un conversatorio con Juana Uribe allí en uno de los auditorios principales de la Universidad de Cartagena en pasados días. Conversamos con él sobre los proyectos personales de Fernando Gaitán, igualmente, que viene para el canal RCN que él es productor general de este medio de televisión a nivel nacional. Fernando Gaitán. Yo creo que está viendo un momento de mutación, de absorber elementos de otras cosas, que la telenovela se está volviendo un poco serie, la serie se está volviendo un poco telenovela, se están rompiendo las fronteras, aunque siempre va a perdurar la novela clásica, pero digamos hay una telenovela que está hecha en formato de serie y una serie que está hecha en formato de novela o serie novela. Y por otra parte, pues la tecnología del HD, las cámaras que hay de alta definición, en fin, han permitido que hoy haya una dramaturgia distinta en eso, muy parecida ya, cada vez más parecida al cine. Está escrita para cine, está diseñada para cine. Entonces creo que hay un momento de transformación y de desarrollo hacia nuevos formatos dramatúrgicos. Este maestro, ¿usted considera que la telenovela como tal en Colombia, la serie, le aporta al país? O sea, la crítica desde la telenovela, desde la serie, ¿contribuye a que seamos de alguna manera productivos como ciudadanos, como tal? Eso se ha discutido mucho, si la televisión tiene esa obligación o no. Yo creo que la tiene, creo que la tenemos. Creo que pues la televisión es el medio, sigue siendo el medio masivo por excelencia, por números, por la capacidad que tiene para llegar. Y sí, pues hay si no ser buenos ciudadanos, por lo menos sí tiene que ser un medio de comunicación que forme, que eduque, que muestre historia, que muestre país, que haga país. Para mí es importante que la televisión no haga país. Sí. Hoy en día se imponen los realities y ha desplazado de alguna manera a la telenovela. ¿Eso ha sido positivo o negativo? Lo que pasa es que tengo que considerar con los dos géneros, como desde mi cargo de productor general del canal, tengo que conciliar. No creo que haya sido muy positivo para el dramatizador, la verdad. Creo que son dos lenguajes que se están peleando el mismo espacio y no ha sido bueno. Yo creo que son temporadas, hay temporadas que la gente quiere ver reality, hay temporadas que la gente quiere ver dramatizados. Creo que cada uno necesita un espacio aparte. Creo que con la convivencia juntos a veces le hace más daño al dramatizado que al mismo reality. En la noche de gala, donde fueron entregados los premios India Catalina en su versión número 29, TV San Jorge por segunda ocasión protagonista de manera consecutiva. Llegar a figurar en la lista de nominados es un éxito sin igual que ostenta la rica historia de la Asociación de Usuarios Comunitarios de la Antena Parabólica SUCAP San Jorge. Llegar a este lugar, espléndido y lleno de emociones, en una de tantas fulgurantes noches de Cartagena de Indias, es orgullo para Ocaña y para el canal. Allí el canal RCN, dueño de la transmisión por televisión, acostumbra limitar el ingreso de otros medios de comunicación. La cámara de TV San Jorge se ubicó a lo lejos del escenario principal, por lo que no fueron muchos los instantes para refrendar el calor y la felicidad que rodeaban a las personas que pudieron demostrar con sus realizaciones televisivas, estar en la élite de las mejores producciones y actuaciones del último año. Al final, el momento de calificar al ganador del premio India Catalina para Mejor Producción Comunitaria. Los nominados a Mejor Producción de Televisión Comunitaria. Mejor Producción de Televisión Comunitaria. Dolor en Tierra de Rosas.
comunitario desde San Jorge. Noticias Output Televisión, de Output Televisión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Telegordo, de la Escuela Audiovisual Infantil. La India Catalina es para Telegordo. Felicitaciones a Telegordo. Los invitamos para que vengan a recibir la primera estatuilla de la noche y los premios India Catalina. Telegordo ganó. Pero igual TV San Jorge estuvo muy cerca de quedarse con la estatuilla. Todas las producciones son dignas de ser reconocidas y cada una lleva una historia, un esfuerzo y, por supuesto, méritos necesarios para quedar en la lista de los mejores. Y lo cierto es que es fantástica la emoción de vivir un momento de esta naturaleza, de hacer parte de la lista de nominados, igualmente de la gala final de los premios India Catalina. Allí estuvo a su casa San Jorge, el canal comunitario TV San Jorge, don Gustavo Ibáñez, presidente de la Junta Directiva, Yasmín Ibáñez, gerente encargada de su casa San Jorge, Iván Navarro, camarógrafo, y este servidor, Giovanni Alfonso Torres. Allí compartimos con la élite de la televisión nacional, con quienes se destacaron en producciones, igualmente en actuación, en presencia activa dentro de la televisión en el último año. Logramos ubicar ya en las últimas instancias de esta ceremonia, por cuanto no se le permitió hacer parte de la gala principal al equipo técnico de Azucar San Jorge, por motivos de exclusividad del canal RCN, pero sí al final logramos dialogar con Holman Morris, igualmente con uno de los voceros del canal comunitario de Santa Rosa de Osos, y con un gran ocañero como es Juan Mago, que en este momento es figura de la televisión nacional, lo está haciendo muy bien. Esta conversación es a continuación aquí en Profundidad. Somos ganadores, se está reconociendo el papel de la televisión. Somos ganadores desde el mismo momento en que la televisión comunitaria empezó a ser tenida en cuenta y empezó a ser valorada dentro de la máxima premiación que se realiza la televisión en Colombia. Estamos aquí, Ocaña, Santander, a través de su canal TV San Jorge, que en el gremio de la televisión comunitaria lo hemos considerado y lo reconocemos y lo hemos valorado como uno de esos canales pioneros y de los canales más bien consolidados. Mostró, vino hasta Cartagena de Indias y mostró que tenían con qué, y de eso ya nos hace ganadores. Ustedes en TV San Jorge, en Ocaña, llevan varias nominaciones y son poquitos los canales comunitarios que se pueden dar ese lujo a nivel nacional. A mí me parece que la participación de canales que expresen la voz de una sociedad, la voz de la región, en este caso Canal San Jorge de Ocaña, es una ganancia en este país. Ojalá hubiera más participación, ojalá, digamos, se abrieran más categorías para que participaran canales barriales, canales comunitarios, canales regionales, canales de víctimas, en fin. Pero es una ganancia para el país. No ganamos, pero vinimos. Mira, no ganamos, no ganó Canal Capital, no, eso es lo de menos. Fuimos nominados, se nos tuvo en cuenta y esto es un impulso para la gente que está detrás de nosotros. Vamos para adelante, vamos para adelante. Muy contento de encontrármelo. O sea, yo pensé, o sea, me habían dicho que me tuitearon que estaba nominado el canal, pero no en este momento no imaginaba encontrármelo. Y bueno, muchísima felicidad de encontrarme aquí con ustedes y que estemos aquí pues en estos premios. Un día que te leo. Si tú quieres, yo te prometo que tú serás la reina de mi corazón. No importa si eres rica, gorda y perfecta, que papi te corona con emoción. Hasta aquí esta emisión especial de En Profundidad sobre lo que fue la presencia de Azucar San Jorge, del canal comunitario de San Jorge, en la entrega de los premios India Catalina 2012-2013, igualmente en la asistencia que hicimos, en la interlocución, en los conversatorios que programó, que organizó la Autoridad Nacional de Televisión en la Universidad de Cartagena en días pasados. Hemos dialogado con figuras importantes de la televisión nacional, igualmente nos han comprometido a seguir luchando por fortalecer la televisión regional y la televisión comunitaria. Igualmente hay también un deseo de ellos de seguir aportando más conocimientos a través de diferentes medios
para que esta vinculación que logramos allí en la ciudad de Cartagena sea permanente e igualmente fortalezcamos nosotros este producto que hacemos todos los días a través del canal comunitario TV San Jorge. Muchas gracias, amables televidentes, y tengan ustedes muy buenas noches.